From San Bernardino, California, here is El Jefecito, Chuy Torres Beltrán. Buenas tardes, Marv Nation. Vanessa Martínez. Y estamos aquí con Jesús Beltrán, que va a hacer su pelea este abril 2 en Marv Nation Presents Box Fest Round 3 en Pomona, California. Jesús, muchas gracias de poder estar aquí conmigo compartiendo este momento para decirnos un poco de cómo va el campamento para esta pelea. El campamento va muy bien, está yendo al 100, al 120 está yendo, todo está bien, el peso, todo, literalmente todo, sparring, todo está yendo muy bien, excelente. ¿Cómo te has sentido desde tu última pelea hasta este momento ahora? ¿Tú crees que hay un nuevo Jesús Beltrán? No hay un nuevo Jesús Beltrán por el hecho de que el nuevo que vieron en la pelea antepasada en enero no era el Jesús Beltrán. El que queremos ver es el Jesús Beltrán de que cuando comenzó a boxear, que con todo, al 100, tirando, moviendo, haciendo movimientos de cintura, haciéndolo ver acá como si dijeran llevarlos a la escuela de boxeo. Entonces estamos llegando a ser ese punto otra vez donde hacía todo eso y por eso va a ser un buen espectáculo. Un buen espectáculo es exactamente lo que estamos esperando de una pelea que va a ser bastante como prueba para ambos peleadores, sí. Así como tú y para Oliver. Yo sé, me ha dado la oportunidad de poder mirar a los dos pelear en vivo y los dos traen algo muy especial. Ahora tú dime, ¿qué te sientes al caso de esa pelea? La verdad, simplemente yo lo estoy tomando, es otra pelea. Obviamente no subestimo yo a nadie, nunca lo he hecho y ojalá nunca lo haga. Pero simplemente me estoy preparando al máximo para ganar esta pelea. Oliver es un buen peleador. Cuando fui a la cartelera de Soto Caras contra el Barrera, me tocó verlo ahí pelear. Y fue cuando tuvo su empate con un morenito y todo, pero fue la única vez que lo miré pelear y de ahí pues me tocó pelear con el muchacho que él había peleado. Entonces no he mirado como algo especial, pero igual, quien sea que cargue los guantes puestos tiene una oportunidad. Claro que sí, y eso es lo que pasa en este deporte, ¿verdad? Que nunca tienes que decir, pues, no es competencia, porque exacto. Como dices, en cuanto tú te subes al ring, todo cambia, no hay, ¿verdad? Uno nunca sabe qué puede pasar en ese lugar. Entonces, pues claro que sí, preparado, te he visto en las redes sociales cómo te estás preparando demasiado, que es se siente bien, ¿no? Se siente bien poder decir que estás en preparación como si fuera igual una pelea cualquiera, una pelea mundial, como sea, pero tú estás preparado. Exacto. Entonces, dime, Jesús, ¿en qué peso tú peleas? Pues peleo en las 130. Ahorita, pues mi última pelea fue en 133. Esta va a ser en 132. Estamos en 130, en las 130, pero mi meta es estar en las 126. Esa es mi meta, ese es mi sueño, pelear en las 126, tener todo bien en la 126 y si se puede y todo sigue yendo bien, pues ¿por qué no en unos 3, 4 años, 5 años o algún día ser campeones en 126? Así que Jesús, me has contado que quieres bajar a la 126. Ahora cuéntame un poco, en la 126, campeones que actuales o gente que va subiendo, ¿quién es quien a ti te gustaría decir, sabes qué, me gustaría pelear contra esa persona? Pues son los campeones. Ahorita sí, como no he estado chequeando mucho los peleadores, pero todos subieron a la 130, pero los que estaban en la 126, como Leo Santa Cruz, Joseph Díaz, todos esos tipos de peleadores que igual son de por estas áreas. Oscar Valdez es uno de mis favoritos. Ese tipo de peleadores me gustaría, porque traen ese estilo de pelea y yo crecí viendo las peleas
el Barreras con Morales, Paquiao con De La Hoya, donde se daban, donde simplemente les valía roña y iban con todos. Entonces ese tipo de pelea me gustaría tener a mí. Ahora que cuentas que tú creciste viendo, ¿verdad?, los que ahora les llamamos los OGs del boxeo, dime, ¿qué a ti te llevó a escoger el boxeo como el deporte? Yo, y esto me lo preguntan en todas las entrevistas, yo no fue tanto que a mí me gustó, que a mí me gustó el boxeo por verlo. Simplemente yo me acuerdo, estaba yo ya allá en Sinaloa, y no sé, miré que se pelearon unos chavalos allá en el rancho, y yo nomás, yo estaba morro y dije, ¿sabes qué? Yo quiero, cuando sea grande, quiero ser peleador. Porque pues, cuando estamos chiquitos nos preguntan, nos dicen, oh, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Así Claro. pues. Entonces yo como que me puse a pensar y dije, yo quiero ser luchador o peleador. Y yo no sé, yo en ese entonces no sabía de qué. Ya cuando miré el boxeo, que mi primer pelea que yo miré así en vivo y todo fue De La Hoya con Manny Pacquiao, ya fue cuando dije, yo quiero ser boxeador, yo quiero hacer eso, yo quiero ponerme los guantes. Y mi familia cada Navidad me regalaban guantes y todo, y me ponía con mi carnal y nos pegábamos. Y yo no lloraba, yo no nada, yo sé llorar a mi carnal, y era mayor que yo. Entonces, simplemente de chico fue algo que a mí me gustó, que pelear. Pelear, nunca yo no fui de tanto de que, oh, me peleaba en las calles o hacía eso. Sí, como todo morro, pues uno tiene sus problemillas y se golpean y todo, ¿verdad? Pero nunca fui de que, oh, me gusta pelear en la calle o me gustaba pelear cuando estaba morro. No, siempre fui tranquilo y todavía. Y simplemente pues, me gusta mucho el deporte. Así que nunca fuiste pleitero, pero te gustó mucho el deporte. Eso, como quien dice, viene siendo un sueño de niño, porque tú lo escogiste y dijiste, de aquí me agarro. Así como muchos niños quizás dicen, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero. Jesús Beltrán dijo, yo quiero ser peleador. Y de ahí se agarró. Qué bueno, porque eso es la mejor historia, ¿verdad? De poder soñar algo y decir, ¿sabes qué? Estoy caminando, voy en esa meta de querer llegar a ese sueño y que lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Que a pesar de cosas en la vida que todos pasamos, que puede ser que este es un deporte solito, ¿verdad? Porque muchas de las veces es tú ahí adentro de ese ring, no hay nadie más. Claro, tienes un equipo que te ayuda. Así mismo venimos hablando. ¿Tú le quieres dar a alguien gracias por estar en el corner contigo en esas peleas? Sí, yo le quiero dar las gracias a mi coach Freddy Barrera porque él me ha enseñado todo. Él me ha dado muchos consejos, ejemplos. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos, hemos pasado muchas memorias juntos y no nomás en lo del boxeo, en la vida también. Cuando en toda la vida, cuando uno está muchacho, chavalo, pues que tiene muchos problemas y todo eso y uno simplemente lo agarra llorando y todo. Y él llegaba a mí y me dice, hey, ¿qué pasó? Esto, lo otro. Sí, yo agradecido con él, con mi coach Ray Barrera y con su compadre que es el Seth Cruz, que ellos me han apoyado al máximo con guantes, hervir y todo. Cuando no traía yo para los guantes, ellos hacían cargos y ya pues ahorita que ya teníamos ya 2 años, pues South Central Boxing, que pues me están ayudando, jalan conmigo al 100, cualquier cosa que he hecho y eso es lo otro, Simón Fierro, hey, ocupo de Simón, simplemente ellos son los que están ahí conmigo y son los con los que estoy agradecido de tener. Y eso es, una vez más, es lo bonito, ¿verdad? De poder decir, ¿sabes qué? Una vez más, estoy en un deporte donde estoy solo, pero no estás solo porque hay un gran equipo que te apoya al 100%, como tú dices. Ahora dile a la gente, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Pues nomás uso Instagram, no soy acá de muchas redes sociales, pero mi Instagram, me pueden seguir en Instagram en Chuy underscore Beltrán 12 y si me pueden encontrar. Así que el 2 de abril, Pomona, California,
Chuy, el jefecito Beltrán, Jesús Beltrán, estará haciendo esa pelea estelar contra Oliver Galicia, que sabemos que va a ser una pelea a lo máximo. Muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo. Yo sé que es un día muy ocupado para usted, pero estamos aquí. Muchas gracias y muchos saludos. Oh, muchas gracias. Saludos a toda la gente. We'll be right back.